Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Medio que nadie está hablando igual, pero bueno. Alguien nos va a responder. Mal, es verdad. Capaz que no escucharon. Gracias. Agarró el camaleón, gracias. Bien, bien. Buenísimo, gracias por respondernos. Tenemos unos anuncios importantes. Hoy llegamos en simultáneo a los 8.000 suscriptores en YouTube y a los 1.000 seguidores en Twitch. Así que, genial. Muchísimas gracias, estamos re contentos. Sí, gracias. De Gracias, alguna manera gracias. lo vamos a festejar, pero gracias, la verdad, genial. Porque además fue todo en el periodo en el que nos mudamos con Bachi y se nos cayó internet por todos lados, fue un desastre, así que genial. Sí. Full support de los chicos acá, bancándolo. Sí. Yo ahora le estoy ocupando a Max el estudio. Así que gracias también. Y creo que eso es todo. Son todos los anuncios que tenemos, ¿no? Seguimos lo de cafecito, Kof. Seguimos lo de cafecito, todavía no lo edité, así que me lo olvidé. Ya empezamos. Pero mañana lo arreglo. La idea es que estamos donando cualquier donación que nos llegue por cafecito, la estamos dando a una organización que Luciana sabe el nombre. Es la Federación LGBT. Es, gracias. Gracias. Perdón, me había olvidado. Hablando de eso, buenas noticias. Hoy nos contó Max que en Argentina se aprobó la ley de trabajo para trans. Cool, Bien muy ahí. bien, buenísimo. recién. Gente. Y creo que todo, ¿no? ¿Ustedes? Bien. Ahora vamos a dejarlos con la intro y después siguen las escenas del capítulo anterior. Que no se Bueno, vayan. quería desearle un feliz cumpleaños a Messi. Si estás viendo esto, Messi, feliz Para el Messi. Grande. Bien, vamos a la intro. Hashtag feliz cumple. Ahora sí, vamos por empezar. Como siempre, de esta parte se encarga la tripulación, así que yo voy a mutear. Quiera. Ponernos musiquita en Roll 20 mientras así lo hacemos el resumen. Súper emocionados. A ver, yo le voy a subir el volumen. Oh, bueno. Yo me acuerdo que arrancamos en el bosque y que nos encontramos a un súper especial amigo que nos hizo perder mucho la paciencia. El bosque claramente era un poco de lo que Baggins creía que era.
plano o un lugar hacia otro lado, muy extraño, que tenía dos soles, y Vagin calculó que iban a colisionar entre ellos como al mediodía, así que estaba preocupado por eso, y por eso nos empezamos a apurar. No me acuerdo cómo es que llegamos a encontrarnos a este Grunk que no era Grunk, porque se transformaba en cosas. Caminando nomás. Sí, creo que solo fuimos directo y ahí lo encontramos. Que al principio parecía un Grunk y lo vio Cal y se le acercó a hablar Baggins y resultó ser re amigable. Dijo que se llamaba Phil y toda la conversación con Phil fue un delirio. Sí, tenía un informe que era una naranja. Mandarina. Sí, sí. Oh, no sé qué cítrico era. Yo no tengo ni idea. Yo lo único que escuché, tengo esto. Me acuerdo de una mandarina. Pero nos enteramos como cosas random porque él tiró data al azar. Dijo con que él era un espía de la corte del cielo o algo así. Que estábamos en ese bosque y nos dijo si íbamos a hacer un trato con el dragón que lloraba. Dijo que era un dragón malo y que nadie iba ahí excepto gente con... Hizo la seña de como si tuviéramos cuernos, así que supusimos que eran tieflings. Y que la única forma de salir era ir a hablar con un ser que se llamaba Igor. Sí. Que nos dimos cuenta que era un ser peludo, que era como un tío cosa. De colores, creo. Y había que rimar para pedirle salir. Y con rimas pudimos salir de ahí. Quiero hablar de la ciudad de las luces. Yo sé que ustedes quieren. La ciudad de las luces era como una especie de Disney World. Sí. En un principio nos habíamos encontrado con una especie de... Había como un montón de lugares de entretenimiento, si mal no recuerdo. Sí, como que había banda de cosas. Uh-huh. Sí. Pero no sé cómo nos encontramos con que teníamos que... No. A ver, pará. Estoy pensando. Porque no Primero... recuerdo... Fuimos a llevar a Camila con los troncos. Sí. Que ahí Cal se hizo el re rata y se escabulló y no garpó y tuvimos que pagar con Vines. Y se escabulló bailando entre medio de la gente. Y así igual encontró a Dur. Un Dur que claramente no tiene en claro un montón de cosas. No sé qué le está pasando a Dur últimamente. Está como en la nube. Sí, en una nube ahí viajando, como que se enamora y después como que no le da lo mismo. Sí, como sí, que sí. Se preocupa por las ranas, después no se preocupa por las ranas. Bien, no un niño. Ah, sí. Gente viniendo, haciendo ping-pong de emociones. Sí. Pero se puso contento cuando le dijimos que íbamos a pasar el día juntos. No me acuerdo cómo decidimos ir a ver los juegos, eso. Habíamos decidido ver los juegos porque queríamos hacer tiempo para el otro día ir a algún lado. Kaiden quería ir a la escuela de cronomancia. Uh-huh. Sí, ahí está. Y como nadie quería ir a la escuela de cronomancia, dijimos, bueno, vamos a los juegos y después me acompañan a la escuela de cronomancia. Y fue como, bueno, está bien, Kaiden. Sí. Había para elegir una montaña rusa o un museo, como... ¡Ey! Y ahí... ahí también dejamos al único güey que quedó vivo. Y ahí fuimos a comprar como una especie de transporte hasta los juegos porque quedan un poco lejos. Y creo que tardamos una hora. Y ahí eran dos tipos de juegos. El primero que vimos eran unas torretitas. ¿Un Tower Defense? Sí, que eso era interesante para Vines.
Yo creo que se planteó seriamente si participar o no. Sí, pero no, eso fue un sí, pero no. Y ahí nos encontramos con un niño tiflin, que era re alto, pero nos dimos cuenta que era un niño porque Badins le preguntó cuántos años tenía, porque dijo como que no le dejaban jugar por la edad, y dijo que tenía 14 años. Y lo curioso de él es que no tenía cuernos. Y no me acuerdo cómo fue que en un momento quisimos ir a ver el otro juego, y le hicimos una maldad porque él se quería hacer mal y nosotros como que nos fuimos. Creo que todo lo empezó Bais. Yo creo que esto fue culpa de Bais, porque algo... ¿Qué fue lo que dijo? Corran. Sí, pero fue como... Pero fue como una... Creo que hiciste, no, miren lo que hay ahí, o algo así. Y nos fuimos todos corriendo. Claro, ustedes dos podían saltar. El único que se quedó fue Dur, que no podía hacer nada. Excepto mirarnos con desilusión. Sí, sí, son una basura. Y el otro juego... creo que ese juego era el que le había gustado a Cal. Porque, bueno, era mucho más violento. Había dos grupos... Uno eran de tieflings, el otro era de enanos. Perdón, gracias por la suscripción, todos. Nota. ¡Ay, Nota! ¡Gracias, Nota! ¡Qué tierno y gracias! Oh. Uno era de tieflings y el otro era de enanos, y claramente todos apoyaron el grupo de los tieflings. Nosotros nos fuimos del lado de los enanos. Y nada, hubo un montón de sangre ahí. y ganaron sorprendentemente los enanos. Y no me acuerdo si me estoy olvidando de algo más, creo que no. No. No, porque medio como que la mecánica era bastante importante de explicar, pero básicamente como que salían unas gemas y esperaban a que salgan un montón de gemas. Y claro, sí, sí. Activaban y le aparecían bichos a los contrincantes. Sí. Y después de eso creo que no decidimos básicamente volvernos porque el resto de las competencias eran tipo de atletismo y creo que nos pareció bastante aburrido. Ah, sí. O no sé si era que nos volvíamos o iba a estar la final en un rato, eso no me acuerdo. Porque queríamos participar a la noche. Sí. ¿Cómo se llama? Bynes quería abierta. Participar. No, había uno que podíamos participar entre todos. Creo porque que era la competencia. Es que la competencia de artífice era en equipo y ustedes no saben hacer un... Y no, nada de artífice. Totalmente inútil en eso, sí. Sí, creo que eso. Sí. Lo último que habían dicho era, vamos a buscar a Edur. Ahí va, ahí está, ok, era buscar a Edur. Son como las 6 de la tarde aproximadamente, el sol está cayendo. El lugar está lleno de gente que va y que viene, está también lleno de variedad de personas, en su mayoría son tieflings, pero ven orcos, medianos, algún gnomo por ahí, humanos, van y vienen. No ven enanos, para nada, ni alguna otra raza. Algún que otro grunts caminando por ahí, pero hasta ahí. Parece que ahora mismo están todos abandonando las gradas del juego que acaban de presenciar, que había terminado una violenta muerte por parte del equipo de los tieflings, que fueron despedazados por dos demonios gigantes. Y los enanos después reclamaron la victoria con un silencio de la tribuna. Algo bueno para ustedes tres. Han decidido ir a buscar a Edur. La última vez que lo vieron estaba en la tribuna del desafío del artífice, pero esa tribuna también se estaba haciendo. Ven un poco así el movimiento general de la gente y todos parecen ir a... acá. Que es como el lugar donde congregan todos cuando no hay nada para hacer, ¿no?
hay tabernas, hay bares, hay mercado, comida. Parece ser que en general de la gente va hacia ahí. Ustedes, de todas maneras, ¿qué van a hacer? Ahí está, ahí me y nosotros, y Edures, todo supuestamente para los otros grados. Kayan mira a los dos grungs. ¿Quieren que vayamos a buscar a Edur? ¿Se habrá ido el Tiflin? No sé. No me gusta. Es un Tiflin. No me gustan los Tiflins. ¿Por qué, Baggins? ¿Por qué? Come. Bebés. No son todos así, Baggins. Solo tuviste mala suerte de encontrar uno terriblemente horrible. Te lo puedo asegurar. Y lo mío. Sí, recuerdo eso. Eso fue desagradable. Tiene algo con llamar cosas. Pero no lo digas en voz alta. Bien. Soy un niño que no sé lo que quiero. Y me acaban de romper el corazón. ¿A dónde podría llegar a ir? Pero vemos si siguen las gradas y capaz que nos está esperando. Y si no, vamos a dónde va todo el resto del mundo, que capaz que va ahí. Sobre todo si es un niño que no sabe lo que quiere. Va a seguir el rebaño. ¿Habrá algún recital de música triste? Quizás. Sí. Un pelotero. Bueno. Puede ser. Entonces, ¿qué gradas? Lo de las turretitas. Las primeras en las que estábamos. Ahí los dejamos. Bueno. Podríamos empezar. No me parece como que algo se quede ahí. Probablemente esté buscando algo más divertido o... Bueno, vamos. Si quieren, igual vamos directo al otro. Parece mucho más interesante que ir de nuevo a los grados. ¿A qué otro? El lugar este donde está yendo todo el mundo, que parece que hay mucha música y ruido y otros lugares. Estoy pensando como Dur. Sí, estás tardando como Dur también. Por eso. Igual yo no tengo que tomar todas las decisiones. No hace falta, pero... No, pero si vos querés ser el capitán del barco en algún momento, tenés que aprender a dar decisiones. Es un buen punto. Creo que alguien está tratando de persuadirme. ¿Cómo lo supo? Sí. Vamos para las gradas mientras pienso como ayer. Probablemente bueno. Este lugar solo, triste. ¿Qué? Empiezan a caminar hacia las gradas. Empieza como a enfilar, claro, para las gradas. Dale. Les cuesta avanzar, porque tienen que ir esquivándola todo el maremoto de gente que viene hacia ustedes. La que ustedes están yendo en contra de la corriente. ¿Eso fue río de daditos? Sí, está tirando dos. Me está tirando daño. Llegan a... Llegan a las gradas. Están parados en el suelo, digamos, mirando hacia arriba. Y ven que son un montón de asientos. En su mayoría están vacíos. En la dirección más o menos en la que ustedes sentaron, no parece haber nadie. Pero, quieran. Bueno, no parece que esté duro acá. ¿Qué dice tu pensamiento de Durkal? Que quizás no deba pensar como Durkal. Debería pensar exactamente... ¿Como Cal? Lo opuesto a Durkal.
Ajá. Porque probablemente ahora Edur esté pensando diferente a como estaba pensando antes. Así que seguro que está como bailando alrededor. Edur bailando. Te sorprenderías de lo cambiante que puede llegar a ser Edur. Uh-huh. Y vos lo sabés porque estuviste un rato en la mente de Edur, siendo Edur. No, porque yo lo entrené durante mucho uh-huh. tiempo, mientras vos leías tus libritos. ¿Lo entrenaste para bailar? No, lo conocí. Parece que hablé sí, Bailes. Mientras ustedes le hablaban a maderas. Ay, seguro que bailaban juntos. Bailar debe ser una parte importante del entrenamiento. Deben aprender a respirar. Sí. Claro. ¿No viste la agilidad que tienen los pies, Carl? ¿Mm? Por supuesto. Por eso. Es claro. De tanto bailar. En fin. ¿Qué dicen tus ojos de Durkan? Yo creo que debe estar bailando y tomando. Yo creo. Ok. Que sí. Yo creo que eso es lo que quiere Cal, pero si Edur también está haciendo eso, podemos ir a buscar algún lugar para tomar algo y bailar. ¿Tiene una mejor propuesta? No. Me pareció. Muy cómodos burlándose de Cal. Cal, vos empezaste. Iba caminando Cal. Y... ¿Dónde empecé? Yo estaba tratando de investigar en mi mente cómo piensa ese niño. Yo qué sé. Kaiden se queda un poquito atrás para mirarlo a Baggins. ¿Qué le pasa? Van a ir a volver hacia la parte de los mercados y demás. ¿Es lo que entendí? Sí. Sí. Pues están volviendo, notan, pasan más cerca, ahora mucho más cómodo para navegar este lugar. Pasan cerca de la pista de atletismo, que es ese círculo que ven ahí donde hay gente corriendo. Pero no, nadie está compitiendo, están limpiando en su mano. Lo que sí notan es una cantidad sorprendente de nobles. Están como llegando al lugar y ocupando diferentes lugares en las gradas. Todos muy bien vestidos, todos muy bien acompañados por sus custodios. ¿En qué gradas, perdón? En las gradas de acá. La pista de atletismo. Oh, mira. Que también son grandes, son muchas menos, pero son... Y así llegan... A los mercados. ¿A dónde quieren ir? ¿A qué lugar, qué les gustaría pasar por acá? Hay de todo, hay como... Tiendas, hay stands, hay gente por todos lados también, está medio lleno. También notan un montón de personas que están tomando el servicio de viaje que ustedes usaron para venir hacia acá. Ah, ¿qué hora es a todo esto? Creo que nosotros habíamos dicho de volver a las 8. Como a las 6 de la tarde ya. Ah, bueno, todavía tenemos tiempo. Bueno, ¿dónde es que iba a estar Edur tomando y bailando? ¡Edur! No responde. No, la gente grita, hay otra persona gritando, pero. Bueno, habrá que separarnos y buscarlo, ¿no? ¿Y dónde se quieren encontrar de nuevo? ¿Hay algún lugar que sea tipo claramente visible, como una especie de estatua o algo por el estilo? Ah, buena idea. Hay una plaza central, tiene una estatua, digamos, pero ahí como que converge todas las callecitas que se arman. Pero algo que... Necesito algo que desde la lejanía yo lo pueda ver. Y digo, bueno, ok, me pongo al lado de eso. Y sé que si alguien se pone al lado de eso. Ah, ver, sí, sí, sí. Pues si nos metemos ahí adentro, probablemente haya mucha gente. Claro, claro, sí. Ahí entendí. Ahí entendí. Okay. Ese lugar es el más distinguible de todos. Es el central de techo azul, ese círculo. Ahí es. Que tiene una torre además. Es parte de la plaza principal, pero además comparte la arquitectura que ustedes vieron adentro de la metrópolis.
Bueno, ¿y si nos encontramos al lado de esa torre? Sí, no veo por qué no. ¿Vais? No me gusta mucho la idea de estar mucho tiempo solo, pero sí, también me preocupa de este duro. ¿Quieres ir con Kaida? Bueno. ¿Conmigo? Okay. Me con Kaida. Okay. Dale, no hay problema. Y la agarro de la capa. Qué bueno. Bueno que se separen los personajes. ¡León! Deme un segundo. Lo conozco, lo conozco. Antes de que Cal se aleje. Cal, cuida tus pertenencias. Mil ojos. ¿Por qué no iría a cuidar mis pertenencias? No sé, hay gente que aprovecha lugares muy pequeños para meter mano y robar cosas. Como el del sueño, que le estaba robando los recuerdos a Vines. Sí. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Vayan para allá y hacemos tipo un círculo. Entonces. Ok, pero después recordarnos eso del sueño. Ah, sí, era solamente un sueño. No pasa nada. Bueno. Entonces, en un rato nos vemos en esta torre. Ajá. En lo posible en una hora, sí, tenemos otra hora para prepararnos para cuando nos vayamos. Faltan 2 horas para que nos vengan a buscar. Cal piensa en cómo voy a hacer para medir mi ropa. Bueno, sí. Y yo me lo llevo a Ice, que sabe calcular esas cosas. Qué bien. Bien, entonces, el plan es rodear ese lugar mientras buscan a Dur, ¿ok? ¿Es lo que entendí? Uh-huh. Sí. Bien. Muy atentos. Muy atentos. O sea que voy a necesitar una tirada de percepción de Cal. Chan, chan, chan. Y voy a hacer un reboot. Pausa la inspiración. 8. Oh, shit. Bien. Vamos a empezar con Cal. Ay. Sí, sí. Lo re veo con esa musiquita. Oh. Okay. Está andando una bici. Sí, mal. Hay una bici. Ya llegamos. Bien. Empezás a recorrer el lugar buscando a Dur con toda la atención posible. Vos sabés que todo peligra si no lo encontrás. Claramente estás muy atento. Te encontrás en un callejón obviamente desconocido para vos, pero además como que no se siente que está en el lugar que estabas. Tenés como esta pequeña conexión al bosque en un momento. Ok. La gente está comprando, está yendo y viniendo, te ignoran. En general es más o menos la misma cantidad de gente que... O sea, la misma variedad que viste. ¡Edor! ¡Edor! ¡Señor! ¡Señor! La vuelta. ¿Eh? No veo como a un niño de esta estatura, más o menos. De esta. No, blanco. No, como está vestido. Ah, yo mi memoria. No importa. Usted que es un niño humano. Ajá. Sí. Así de alto. Sí. Hay gente así de alto, sí. Algún rasgo. ¿Qué color tiene el pelo? Ahora está difícil porque todos se pintan el pelo, pero... ¿Qué pelo creo que era? ¿Puedo tirar historia? Porque... Es marrón, tiene el pelo corto marrón. Parecía que era marrón, pero no quería... No hay problema. El pelo marrón. No. Era verde tal vez, pero no. Ah, o
o sea que sería más fácil de encontrarlo, ¿no? Y sí, es más fácil. Bien, muchas gracias. Cualquier cosa, grite el nombre. Mi nombre es Carlos. Puente. Sí. Escucha como bajito, Max. Ah, porque estoy muy lejos. Ahí va. Ahí va. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿qué vas a hacer? Y sigue gritando. ¡Edur! ¡Edur! Perfecto. Bien. No aparece Edur. Vos seguís dando vueltas recorriendo estos callejones así, tratando de converger a la plaza principal, pero no lo encontrás a Edur. Lo que sí te encontrás es al tiefling, al tiefling niño que han encontrado en las gradas. Está ahí parado en un rincón como mirando a la gente pasar. Claramente está nervioso, pero está quieto ahí. Cabeza de tiefling pelada sin cuernos. Me acerco. ¡Ey! ¡Niño tiefling! Uy. ¿Cómo va? Bien. Estamos buscando a nuestro amigo del lugar. ¿Te acuerdas? Está con nosotros. ¿Puedo buscar a ustedes? ¿A dónde? Dios. Ah, creo que iba a ir a la taberna. ¿Qué taberna? La de por allá. ¿Para dónde me enseñaron? Hizo así. ¿Atrás mío o para hizo? Atrás tuyo y hay que doblar. Ah, ¿y dónde queda? Para allá. Y para ese pasillo, doblás ahí. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, ok. ¿Y después? Encontrás la taberna. Ah, o sea que por ese pasillo y doblar a la izquierda. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Y en cara para el pasillo. Dale. Mientras tanto, una tirada con ventaja de alguno de ustedes dos. ¿Quiere o sea tirar? No, las dos tiramos. Las dos tiramos. Estamos en el dale. Y hacemos que esa sea la ventaja. Dale. Vamos con tu tirada. Dale. ¿De qué era, Leon? Percepción. Imagino que están buscando a Edur. Sí, sí. 18 total. Bien. Bien. Siguen buscando. Salen ¿Van a ir gritando o simplemente atentos? La estrategia de Carl fue ir gritando, por ejemplo. Yo preferiría. Perfil bajo, tranquilo, Vince. ¿Qué decís? Sutil. Muy bien. Bien. Van ahí con vileza clásica, como esquivando personas, esquivando puestos y demás, gente que les ofrece cosas. Vayne está yendo con un ojo cerrado. Ok. Porque está siendo sutil todo momento. Ah, claro, claro. Bien. No, Mike. Tampoco se encuentra nadador. No parece estar por acá. Pero escuchan a alguien hablar sobre la fortaleza del bosque. Okay. Atención. Le recuerda, digamos, a esa pequeña empalizada que se encontraron en el bosque con una antorcha iluminada. Paro la oreja que no tengo para prestar atención. Son dos. Parece que están hablando como escondidos de esto. No se les ve mucho rasgos, simplemente una capa marrón descosida y vieja. Están así medio escondidos los dos, comiendo. Voy a buscar más. Y después volvemos a la casa. Se levantan y empiezan a caminar en la dirección. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Alguien, vos escuchaste lo mismo que yo? Sí, pero me llama la atención, pero nunca supimos qué era esa construcción que encontramos. Sería muy interesante para descubrir qué hay. Tal vez tengan máquinas de café. Sí. Pero también tenemos que encontrar a Edur.
Sí, pero igual, a juzgar por lo que dijo, vamos a llevar más en un bosque donde vimos un montón de cadáveres. Tal vez te iban a llevar café para las máquinas de café. Yo creo que iban a llevar cuerpos para las máquinas de cuerpos. ¿Máquinas de cuerpos? ¿Cómo funcionaría una máquina de cuerpos? Vagins, no te distraigas. ¿Pero sería para ser fertilizante o...? Sí, supongo, o alimentar esa planta con la que peleamos. Horrible. O sea, que es fertilizante. Sí. No sé por qué, espero que esto no esté relacionado con Edur y que lo que hayan buscado no sean más Edurs o sujetos que no saben lo que quieren, están distraídos y dicen que sí a cualquier oferta. En ese caso deberíamos seguirlo para asegurarnos que no estén atrapando a Edur. Desde lejos, y solo por si las dudas. Y si no, nos metemos en una taberna. Tal dijo que iba a estar bailando y comiendo. Sí. ¿Te parece bien? Ajá. Ok. ¿Lo siguen? Sí. Sí. Con... sin dejar nada de librador hasta etcétera. ¿Quieren, o sea, tirar sigilo? Es independiente el sigilo de cada uno. Ay, no. A ver. A ver. Ok. Eso no estuvo mal. Sigilo, sigilo. Un 14 más... 17. 16 yo. Bien, empiezan a caminar a seguir estas personas. De nuevo, esquivan puestitos, esquivan gente, tolditos que les caen. Que aprovechan y usan para esconderse. Y ir... discretas. Y eventualmente, entre una de las vueltas de esta callejuela, se encuentran frente a las puertas de una taberna. Es una taberna que queda en la... casi en la entrada de esta, de este pequeño barrio comercial que hay en los juegos. Adentro se escucha música, pero más que nada se escucha gente hablando. Imagino que van a entrar después de ellos. ¿Hay algún nombre o símbolo afuera de la taberna como para identificarlo? Sí, hay un símbolo. El símbolo es un tridente. Las de los lados, las puntas de los lados están como caídas, dobladas hacia afuera. Y sí, en la base del tridente tiene dos líneas más que los cruzan. ¿A usted suena familiar? ¿A quién? A Kaiden. ¿De qué? ¿De qué tirar? ¿Qué quieres hacer? Intentar investigar entre mis memorias para descubrir de qué me suena. Historia familiar. O arcana. ¿Y si me das a elegir? Esto es 24. Bien. Te costó un rato largo, pero identificaste qué es ese símbolo. Instantáneamente, sí. Te da un poco de vergüenza que te haya dado. Es el símbolo de la escuela de abjuración. Ah. Ok. Kaiden como que pone una mano en el hombro de Vines. ¿Estamos entrando en una taberna? ¿Tiene ese símbolo? ¿Que ves ese símbolo que tiene ahí? ¿Ese es el símbolo de una escuela de magia? De abjuración, que es magia de protección y... cosas de ese estilo, como la magia que hacía Nima. Eso es bueno, supongo, entonces. Sí, también quiero decir que muy probablemente tengan un montón de formas de detectar intrusos, quizá. No tengo pero idea. Pero no somos intrusos. No, es verdad. ¿Entramos? Sí. Bueno. Si fuese una escuela de, no sé, matar gente mancia, en vez de
Ahí estoy bien preocupada. O la escuela de cocinar gente. Es que eso depende de cómo se use la magia, Vines. Pero es magia de protección. ¿Cómo puedes hacer daño con magia de protección? Ay, por más. Encuentran con Cal en la puerta. Él viene de otro lado. Cal. ¡Hey! ¡Hala! ¿Qué? ¿Cómo encontraste? ¿Qué? ¿Por qué venías acá? Porque estuve preguntando y me dijeron que podría estar acá. ¿Edura, estar acá? Sí. ¡Ay, no! ¡Vagins! ¡Teníamos razón! Entran. Con el niño Tiflin. Me dijo que estaba buscando. Bueno, nosotros... miro a los costados. Hay mucha gente. Sí. Bueno, le voy a señalarlo con... Oh, posiblemente está lleno de cosas para detectar qué hago, no importa. Lo voy a señalar y le voy a decir adentro de su cabeza rápido lo que escuchamos con Baggins, de estos dos sujetos extraños. ¿Bien? Sí, y por eso estamos acá, porque decidimos con Baggins seguir a estas personas. Bien, ¿y las vieron? Adentro. ¿Saben cómo son? Tenían capas, Fines, como... ropas marrones. Sí, no mucho más. Miro alrededor y veo que la mitad de la gente probablemente está vestida de marrón. Color muy común, sí. Ay, Dios. ¿Entramos? Bueno, vamos. Bien. Adentro los recibe el olor familiar de una mezcla de alcohol, sudor y comidas varias. La gente parece estar en fervientes discusiones sobre las competencias que se estuvieron llevando a cabo. Al parecer, entre los gritos se alcanzan a escuchar que los enanos hicieron trampa. Claro que sí. Y lo primero que les llama la atención antes de poder darse cuenta de cualquier otra cosa es que el equipo de los Tiflins que vieron morir están ahí sentados y los enanos están allá también. Ninguno tiene alguna herida o algo por el estilo. Cada tanto alguien va y insulta a la mesa de los enanos por tramposos. Se les acerca a la mesa donde está el equipo de los Tiflins, que ahora los ven de cerca. Tienen armaduras espectaculares, tan brillantes, de nuevas y protegidas con magia. Tienen el símbolo grabado en el pecho. Parecía a las armaduras de los guardias que vieron en Suret, pero mucho más elaboradas. Tienen como piruletes que le adornan todos los bordes, las sombreras, la parte del cuello. Incluso ahora los ven de cerca y en los cuernos también tienen algunos anillos de metal que quedan bien. Ustedes en cuernos no lo pueden usar, obviamente, pero a ellos les quedan bien. Y esas son las discusiones que se están llevando a cabo. Dentro de la taberna hay de nuevo otra una variedad diferente esta vez. Hay más grunts que humanos. Hay en su mayoría son tieflings, obviamente, y grunts en serio. ¿Qué van a hacer ahí adentro? ¿Quieren que busquemos una mesa? ¿Hay una mesa? Miran así, sí, hay como una pequeña cabina para sentarse. Bueno. Bueno, vamos. Sí. Lo he visto, a ver si ve algo. Haceme esa tirada de percepción. ¡Oh! 21. ¡Bien! Bien. Lo ves a Dur. Está en la barra, hablando con un tiefling. El tiefling es... Edur tiene una... Está agarrando una taza enorme que el otro tiefling le está comprando. Y el tiefling es mucho más grande que Edur. Tiene como arrugas en los ojos, tiene un poco la camisa abierta y se le está acercando para hablarle bien de cerca. Y Edur está escuchando así, con los ojos abiertos. Así, ¿se está enamorando de un tiefling? ¿Qué le pasa a él?
Bueno, claramente necesito cariño. Medio como que avanza el paso, Cal, para justamente como que interceptarlo. Está bien. Todavía no, como que no tomo nada y este le sigue hablando. Hay como una sonrisa por parte del Tiffin hacia este. Los ojos del Tiffin son grises. Obviamente sin pupila. ¿Qué grosa? Llegás a la barra. ¡Ey, Edur! ¡Ey, Cal! ¿Cómo va? Bien. Tienes un amigo nuevo. Tiffin, mira. ¿Qué tal? Un gusto. Cal, ¿su nombre? Te da la mano. Espera. ¡Oh! ¡El primero! Se mira la mano. Ajá. Y... Caje el oficio. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Y ustedes cómo se conocen? Estamos hablando. ¿Qué? Estamos hablando. Está bien. Edur es... Mi discípulo. Así que cualquier levanta y se va. Conversación que puede tener mi... me encantan las personas como usted. Me gustaría verlo afuera. ¿Y este quién es? Empezó a hablar, me dijo que me iba a comprar algo para tomar. Y por lo que veo aceptaste. No, me lo dio. No lo tomé. Por lo que veo aceptaste. O sea, estabas hablando con él. Bueno, en fin. ¿Y cómo llegaste acá? Ustedes. Fueron ustedes. Pues el chico se fue, dijo que lo llamaba a su mamá. Y me quedé solo. Me vine para acá porque imaginé que iban a querer comer. Inteligente. Muy inteligente. Pero no lo suficiente. Porque él no debería saber aceptar bebidas extrañas. Pero no la... Kaiden les hace una seña. ¿Me lo dio? Bueno, sí. Y... Bueno, no importa. En fin. Bien. Y... Le hago seña como que... Venga. Voy. Le dijo que quería. Estaban a punto de hablar. Sí, me dijo que quería... magia, quería mostrarme. Quería mostrarte magia. Mira. Está bien. Raro. ¿Estamos los cuatro ahí en la barra? ¿Se acercaron ustedes? Yo había ido. Sí, llega. ¿Y qué pasó? Parece ser que nuestro querido amigo Fernando, o algo así. ¿Y qué es esto de duro? Kaiden le pone la mano y baja el vaso. Me lo dio. Ajá. Bien, no lo tomes. Bueno. ¿Es duro? ¿Lo dejo en la barra? No. Dámelo a mí, lo vamos a dejar acá. Edur, te voy a dar un consejo. Como amiga. No hables con extraños amables en la calle. Bueno. Bien. Si es un extraño que te está gritando que te vayas, ok, listo. Ese extraño tiene sus propios asuntos de negocios. Está todo bien, te vas. Pero si es un extraño que te pide algo de la nada y vos sabés que no tenés nada, Edurno. Sí, no está bien. Pero. Quiero saber igual, ¿te parece lógico lo que te estoy diciendo? Sí, pero... fue raro. Bueno. Hablar. Está bien decir no. Y cuando la otra persona lo escucha ese no, está bien irse. O sea que... podría haber levantado en medio. Sí, Edu. Y... De la misma manera en que nosotros nos fuimos. Claro. También, bueno, fue culpa nuestra. Compartida, ¿no? Bien. ¿Y qué hago con esto ahora? Que me lo des, déjalo ahí, no lo tomes. Ok, se lo saca y lo pone a su costado. Déjalo ahí, no lo tomes. Quiero oler la bebida a ver si detecto algún veneno o algo así.
¿Tenés algo para detectar veneno? Mi conocimiento natural sobre veneno. Hacer una tirada de naturaleza. Ay, no. Ah, pero tengo el Flash of Genius. Así que sería 15 en total. 15. Bien. Sí. Lo olfateas así. Lo moves un poquito. Volcás en la mesa un poco. Y ves cómo se mueve el agua adentro. No estás seguro que si es exactamente el componente que tiene, pero estás seguro que no es ningún tipo de vino, ni cerveza, ni licor que hayas probado antes, ni agua tampoco, ningún jugo. Porque hay una bebida adulterada ahí. Hay algo en esta bebida. ¿Qué? No sé, pero no es alcohol y no es jugo, es... tiene alguna especie de químico, pero... No sé exactamente cuál, y simplemente oliéndolo no lo puedo reconocer. Pero había algo acá. ¿Está el tabernero por ahí dando vuelta? Hay un montón. Ahí, sí. Le hago la seña, le doy la seña. Es una seña, ahí en unos minutos va. Unos minutos más tarde, tipo 4 o 5 minutos, se acerca. Pero... ¿Cómo va, buen señor? Una pregunta. Ajá. ¿Esta bebida qué es? Agarra, sí. Toma un poquito. Nos servimos esto acá. Me parecía. ¿Qué duración? Alguien... me parecía. No importa. Pará. Esto lo trajeron ustedes porque no pueden traer cosas de afuera. No lo trajimos nosotros. Sí, se lo quisieron dar a nuestro amigo. Así que puede ser que haya alguien que esté ofreciendo bebidas gratis dentro de su bar. Ah, no. Se llamaba Fernando. Tiflin. Saca una campana grande. Plin, 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 plin. Ay. Y como que todos se dan vuelta. No. Tampoco se levantan unas figuras grandotas entre los rincones oscuros de la taberna, son tieflings. Bien enormes. Y se quedan como empiezan a dar vueltas por todos lados. Acá no se trae nada afuera, ¿eh? Lo vamos a estar vigilando ahora. Gracias. Ah. Vuelca eso en el piso ahí que tiene y lo barre un poco. Bien, yo no sé ustedes, Grunks, pero creo que esto merita que comamos algo tranquilos. Sí. Carl. ¿Qué? ¿Notaste cómo todo amerita que comamos algo siempre? Sí. ¡Valens! ¡Estoy al lado tuyo! ¿Qué helado? Pasa. ¿Qué es helado? Hacer magia gasta muchísima energía y siempre tengo hambre. No puedo evitarlo. ¿Usaste magia? Es una... Voy a decirle a Vidarliana que es la misma excusa la próxima vez que quiera pizza. Lástima que no hace magia Vidarliana. Bueno. ¿Quieren o no quieren comer algo? Caído en bota positiva. Yo podría tomar algo. También. Pero sí. ¿Edur? ¿Dónde está sentado Edur? Edur está en un banquito. Karen en un banquito y ustedes dos están parados. Ah, bueno, me siento en un costado duro, así queda como entre nosotros. Imagino que casi se sienta, le da la cabeza contra el borde de la barra. Que... Más o menos, si te quedo por acá. Bueno, y esto lo va a invitar Cal, ya que el anterior no le invitó. Yo invité el encoso, el ¿cómo se llama? El con dinero que consiguió Baggins. El establo para el caballo, el buey. Ajá. ¿Y ustedes qué pagaron? Oh, nos probé comida.
Yo conseguí un descuento. Como debe ser. Yo también pagué mi propio nombre. Bueno, tabernero. ¿Qué tienen para tomar? Cerveza, algún licor. Cerveza, algún licor. ¿Algún licor? Whisky. Un licor frutado. Mira. No sé qué fueron a la ciudad y les explotó la cabeza con todas las cosas que hay. Estamos un poco lejos. Whisky, cerveza y jugo. Whisky, cerveza y jugo. Bueno, jugo. Yeah. Una cerveza para acá está bien. Ya la va bien. ¿Jugo? Bien. Yeah. Mira la dor. Whisky. No, mentira, un jugo. No. Bien. Se va con la orden. Vale, sale de la puerta, les pone cuatro vasos, les sirve tres jugos y cerveza. Bien. Es jugo de manzana. Bueno. ¿Y el jengibre? ¿Eh? ¿Jengibre? No. ¿Tenés jengibre? No. ¿Cómo hacen para vivir sin jengibre? No, gracias. ¿Cuándo fuiste tan exquisito con lo que tomás, Cal? ¿Tomaste agua de pantano? Bueno, últimamente recorrimos varias tabernas, hemos comido cosas diferentes. Igual tenés razón. Igual tenés razón, me alegra que estén probando algo que sea distinto a bebidas calientes y comidas frías. Eso está gracias, bueno. Gracias por aprobar mis decisiones, Kyra. Me hace sentir un poco más seguro de mí mismo. Que una entidad mayor. ¿Cal, estás bien? No, sí, estoy bien. ¿Seguro, Cal? Pensé que era irónica tu comentario. ¡No! ¡Era de verdad! ¡Te darías cuenta por mi cara! No, perdón. Caí de tanto un sorbo largo. Aflojarle un poco el juguito acá. Jengibre. Ay, bien. Bueno, Edur, ¿qué aprendimos durante esta interesante jornada? Y hablo de toda la jornada, también la del bosque y todo lo que pasó con Camila. ¿Qué aprendimos? Todos. Creo que debería pensar más antes de actuar. Ajá. Enojado con Fernando, creo que debería haberle pegado. Bien. El enojo fue. ¿Morar a las chicas? Claramente. Creo que es eso. Ah, Insu, si vas a decir algo. No te calles. Creo que te estás complicando mucho, porque a todas las personas deberías hablarles igual. ¿Por qué no? ¿Por qué? Quizás porque... como que nada, sos vos, sos como idéntico. Nada para ir tipo una careta y tratando de encajar. Buenos consejos. Igual, tampoco podés. No me sale ahora. Perdón. Capaz que tenía mucho jengibre el juguito. No tiene jengibre, ese es el problema. ¿Ustedes también tuvieron barco? ¿Qué sueñas del barco? ¿Qué sueño de barrio? ¿Cómo que sí? Había como mar arriba. Estaba toda la depresión, pero como quieta. Se despertó Kaiden. Hablar con un viejo. Sí. No sabía que lo recordabas. Cal. ¿Cuándo? Bajo.
mano. Y está lastimando a Baggy. ¡Mal! ¿Cuándo pensás contarnos esto? Creo que estaba esperando el momento oportuno. ¿Baggy, vos te sentís distinto? No, me siento más confundido de lo que estaba hace 20 segundos. Ajá. ¿Y? ¿Qué? No sé, dijiste y algo. Es la parte de Baggins, no me acuerdo. Carl, ¿qué pasó con Baggins? Pero hablé con Baggins. ¿Baggins? ¿Te acordás de algo? No sé de qué están hablando. No, creo que Baggins no tuvo eso. Sí, sí. Bueno. Pero ¿qué pasó? Criatura pequeña. Era una especie de humito con patitas y bracitos. Y le sacaba los recuerdos a Baggins de la cabeza. Y, si mal recuerdo, creo que le corté un miembro. Y alcancé a agarrarle el recuerdo, uno de los recuerdos de Baggins. Y se lo puse de nuevo en la cabeza. ¿Y pudiste así ver que, cuál? Baggins, no te preocupes, tienes todos los recuerdos. ¿Qué? ¿Pero pudiste ver qué recuerdo? A ver si Baggins se lo recuerda. Era un recuerdo así como que estaba arreglando algo. Pero siempre está arreglando algo, Baggins. ¡Exactamente! ¡Es lo que dije antes! ¡Lo único que hace es martillar madera! ¿Qué es esa vida? Ahora también tengo otras herramientas. Puedo cortar madera, puedo clavar madera, puedo perforar madera. Puedo serruchar madera. Está bien, es una broma. Puedo pegar madera. Puedo quemar madera. Pero no sería muy... ¿Hay algo que te hayas olvidado? Puedo tallar madera. ¿Vais? Pero nunca lo hice. ¿Hay algo que no recuerdes? ¿Algo importante? Pero si no lo recuerdo, ¿cómo voy a saber? ¿Algo más específico no recordás sobre ese recuerdo, Carl? ¿De dónde venimos? De Gansakot. Bien. Apenas conocimos a Kaiden, te enamoraste de algo. Uh-huh. Era una jaulera muy hermosa. Era perfecta. Bien. Me pregunto qué será de esa jaulera. Que fuimos a una taberna, quisiste ver una máquina. ¿De qué era? Una máquina de café. Bien. Creo que estamos bien. Ah, hoy también recordó lo de el tiflin ese que le lamió el brazo, así que supongo que tampoco eso lo olvidó. ¿Cómo podría olvidar? Ojalá pudiese olvidar eso. ¿Y ustedes dos que estuvieron en ese momento sienten algo distinto, Kael, Edur? No. Creo que no siento nada. ¿Y no volvieron a tener sueños de ese estilo? No dormimos, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y habían tenido sueños de este estilo antes? No, yo nunca. Uf. Pero el viejo sí lo vi. Muchos. ¿A qué viejo? El viejo que había. ¿Cuándo lo viste, Dur? Barco. Estaba dormido. ¿En el barco cuando estabas dormido? Bien, pero ¿cuándo? ¿Cuando estábamos caminando en el bosque? Claro. Ah, bien. Sí, es ese viejo, el que nos cruzamos en el momento, pero lo viste en el sueño, o lo viste afuera. En el sueño. ¿En cuál sueño? ¿El del primer...? ¿Soñaste el primer día con algo así? Soñé una sola vez. Pero... Si yo entré a tu sueño el segundo día, y no entré voluntariamente, no te preocupes. Y Carl después fue arrastrado a tu sueño. No fue el mismo momento que él, que yo. Oh, yo quizás sí. Baggins dijo que era un lugar que funcionaba todo distinto y extraño. Pero. ¿Cómo? ¿Vos también entraste en un sueño de Ya les expliqué cuando lo vi a mi familiar. Ah, era un sueño de tú. Sí, se los expliqué al día siguiente.
mi sueño. O sea que solo faltaría que vayas y se meta en el sueño. Pero el tema es que estamos afuera de ese bosque, ¿no? No sé si va a pasar afuera de un bosque. De ese Baggy, si vos no sentiste nada. Quizás solamente estábamos siendo como influenciados por el bosque, ¿no? Pero... Sí, eso seguro. Sí. No creo que haya sido más que eso. Creo. Sí. Bueno, pero entonces lo que le pasó a Baggins nunca se había afectado, el duro está bien, ni vos pudiste pelear con este bicho y recuperarlo de Baggins. Sí. Ok. Entonces sí. Estamos bien. ¿Y pudieron ver el otro juego? Ah, oh, sí. ¿Y qué era? Eran dos arenas en era una masacre. Aparecían monstruos y entre los contrincantes activaban unas gemas para tirar más monstruos del lado de la arena. Sí. Enemigo, parece que sí. ¿No me quedé con el chico? Estaban ellos y señaló a los enanos. ¿Aaron? Sí. Ganaron los enanos, sí. Oh, no hay mucho. No. Yo me quedé con el chico y me con sobre la. Al parecer les encantan. Mano lo deja participar y. Ah, deja a tu mamá. Toma un trago. Cállense, ríe, no dice nada, pero se ríe. Y toma un trago de cerveza. Sí, estaba solo y creo que se lo encontró Cali y le dijo a dónde habías ido vos. Ah. Me había dicho que iba a ir con su mamá. No sé, no lo vi yo, así que no sé si estaba con su mamá o qué. Bueno, creo que todavía tenemos un ratito. ¿Quieren hacer algo antes de que vayamos directo a esperar a esta carreta? ¿Especial? ¿O qué quieren? No, creo que no. ¡Ay! Ahora que lo pienso. Kaiden se va a dar vuelta para mirar como para atrás. ¿Y estas dos figuras que habíamos visto con Vines están por algún lado? ¿Se las ve en alguna parte? Das vuelta a presenciar toda la escena que hay en la taberna. Siguen estando estas discusiones de quién ganó, quién hizo trampa, pero ahora también se sumaron algunos comentarios en pequeños aislados sobre la competencia que hubo sobre las torretas y cómo va a ser el resto del torneo, los diferentes equipos y demás. Hay como mucho análisis en profundidad de todo lo que está pasando, que tal vez a ustedes les pasa por arriba de la cabeza o no les importa. Hacemos una tirada de percepción. Oh, se murió. ¿Para qué? ¿Refresco? ¿Eh? Tiro. Si no me equivoco, eso es un 16. 6. ¿Los ves? Están sentados en un rincón oscuro, charlando. Y... están como escuchando hacia afuera. Están al lado de una ventana. Miras un poco para arriba y ahí está Fernando. No. Le está hablando a alguien. Y ellos están como atentos. Levantan. Empiezan a salir. Kaiden se da vuelta. Y lo mira Baggins. ¿Baggins? ¿Sí? Teníamos razón. Esos dos tipos están por llevarse a Dur al bosque ese terrible. Y Fernando era un secuaz o algo por el estilo. ¿Real? No. Podríamos. No queremos problemas con Tieflings en el reino principal de los Tieflings. ¿Te acuerdas que
chicos, yo siempre les digo de no hacer enemigos innecesarios. Bueno, además eso, Ayn siempre dice eso, ¿verdad? Podríamos alertar al dueño del bar que ahí están los tipos que estaban regalando bebidas gratis. Así nos siguen agarrando gente acá. Eso parece una buena idea. Y no va a ser mentira. Ay, se me está muriendo la compu. Un segundito. Bueno, ¿qué van a hacer? Kaiden lo mira a Cal como... ¿Le vas a decir? ¿A quién? Le tengo que decir, ¿qué cosa? Al tabernero. ¿Por qué tengo que hablar yo? Pues soy ¡te idea. Encanta hablar! Ustedes hablen. A ver, quiero ver esto. Bueno, va a ir, se toca a vos, fue tu idea. Y Kaiden sigue tomando su vida. Bueno. Me trepo a una... una banqueta en el... en la barra. Está el mismo tabernero ahí atendiendo otras cosas. Le hago señas. Me acerco. Ve esos. Tienes que estar más lejos. Ve a esos. Esos tres que están para allá, el lift, y esos otros dos que están ahí con de... Ahí. Giro. Bueno. Bueno, no importa. Gracias, igual. Un buen intento. Un buen intento. Bueno, ¿qué les parece si salimos? No nos lo cruzamos a ellos. Y damos una vuelta para ver qué hay afuera. Bueno, vamos. ¿A dónde van a ir? A ver dónde estaba el mapito. Yo diría que salimos a la intemperie y chequeamos para dónde, si vemos a estos secuaces. Salen y caminan un rato. Caminan un rato por el mercado, tranquilos. Un poco paseando, un poco buscando. Finalmente entre uno de los rincones los ven. Están acompañados por un grupo de 4 o 5 jóvenes. La mayoría... estos 4 o 5, poner hay 4 que son... Hay 2 que son humanos. Y ahora mismo le están hablando al Tiffany Cuernos que... desconoce. Están lejos ellos, están como una cuadra. Parece el Tiffin joven está sintiendo así, con su cabezota, mirando hacia abajo. Les hace como señas y todos empiezan a enfilar, alejándose de él. ¿Se ve algún guardia? ¿Hay guardias? No. No haya guardias. No creo que sea una buena idea esto. Deberíamos seguir más. Y medio como que Cal... acelera un poco el paso como para no perderlos de vista. Ay, yo sabía, yo solo quería mirar los puestitos. Un Kaiden lo sigue. Bien. Edur, vos te quedas cerca nuestro. Empiezan a seguir. Se dan cuenta que recorren otras partes del mercado con este joven. Cada vez se van alejando todavía más. Oh, jeez. Todavía más y más. A ver. ¿A cuánto estamos de ellos? Está como una cuadra, además ustedes tienen que estar como esquivando gente y ellos se mantienen a paso ligero. ¿Qué pasó? Perdón. Está bien. Entré de rol 20 por un instante. Una cuadra. ¿En cuántos pies es una cuadra? Se alejan todavía más. Vendrán
las carpas alrededor. Hay mucha gente que viene acá y acampa para poder participar de los juegos o para poder ver. Están escabullendo entre las carpas, todavía alejándose más y más del lugar. ¿Los van a seguir? Ya estamos en esta. Va, acá lo sigue, en realidad. Pero... ellos están siguiendo un camino que está marcado por adoquines que mete en el campo ya unas 8 de la noche. No. Está oscuro. Siente el fresco de la noche. Hay un pequeño viento que recorre la espalda. Ay, 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 ay. Atrás quedó el ambiente cálido y amigable. Esta fiesta que son los juegos de Sir Amor. Está lleno de gente que viene a celebrar estas actividades o a participar de ellas. Busca de gloria o dinero. Ustedes ahora están siguiendo a este grupo de 3 personas. Está como arreando. Grupo de jóvenes que no saben bien qué está pasando. Muchos de ellos están dudando, no saben qué va a pasar. Tienen miedo. Y más adelante hay... cuidado. Pero la luna está llena, así que tienen este pequeño brillo azul. Con esto vamos a la pausa. ¿Parece? Para las personas que nos están mirando, gracias por acompañarnos hasta acá. Vamos a hacer una pausa cortita de 5 minutos como para ir al baño nosotros. Y después seguimos jugando. No se vayan a ningún lado. Nos vemos en un ratito. We'll be right back.
Ay, el chat. Y volvimos. Bien. Antes de irnos a la pausa, el grupo había decidido seguir a estas personas. A ver qué estaba pasando. Las empezaron a seguir alejándose cada vez más del pequeño pueblo. Con atracciones interesantes. Los juegos de decir amor. Se alejaron al punto ya de pasar los campamentos. Y caminar en la intemperie bajo la luz de la luna. Caminan un rato largo, sí. Tur saca su espada por las dudas. El camino sigue todavía marcado por adoquines. Encuentran algunos cuervos mirándolos en los árboles. No, de nuevo decí. Veo justo. Ay, ay, ay. Flashbacks. Lo que parecen ser rocas revelan cuando están de cerca que son lápidas. Cada vez más y más. Están atravesándose. Ustedes y ellos también, ellos los ven allá adelante, lejos. Imagino que van a acercarse. En un momento, los tres que estaban como arreando los niños, que los niños están totalmente asustados, se quieren ir. Los envuelven. Se separan así en triángulo alrededor de ellos. Unas palabras que ustedes no alcanzan a oír. Un fuego azul los envuelve a los chicos, obligándolos a quedarse en el centro de ese círculo. Y así los empiezan a llevar todavía más rápido. Uno de ellos se queda atrás, como esperándolos a ustedes. Imagino que se acercan. Sí. Bien. Cuando están a una distancia prudencial, no van a pasar las defensas. Y agarra una lápida y la baja. Y el piso tiembla un poco. Cae algunas piedritas, los cuervos salen volando. ¿Hay algún árbol cerca? Sí. Salto hacia ese árbol. Vas. Y ahí desde el árbol ves, esta persona después de bajar la lápida salió corriendo en la misma dirección a la de los demás. Están como alejándose del claro del bosque y yendo a una parte medio pedregosa, como metiéndose hacia lo que deben ser las montañas. Pero algo empieza a hacer ruido entre las tumbas. ¿Me recuerdan por qué vinimos acá? Para salvar la vida de esos chicos. ¿De esos chicos que ya no podemos salvar? ¿Quién dijo? La cosa que está saliendo de la tierra, sea lo que sea. Se trabó la voz. Ah, bien. Yay, mapita. Era lindo. ¿Van a avanzar? ¿Van a retroceder? Parece ser el momento. No los vemos adelante, ¿por qué? Ellos ya se fueron en esta dirección. Fueron todos corriendo. ¿En cuál? Ahí la vi. Por acá. Okay. Ah, por ahí. Okay. Pero el piso está temblando en las tumbas. Yo como que... Yo diría que... corramos. No son todas las tumbas, hay algunas, pero bueno. Depende de ustedes. ¿Correr? Correr. ¿Hacia atrás? Correr es una buena idea. ¡No! ¡Para adelante! Ok. Yo los voy a mover. Le respondió Baggins a la voz en el cielo. Bien. Cuando llega más o menos para ahí, mientras van corriendo. De una de las tumbas sale una mano esquelética y toda podrida. Ya lo tengo. Y lo señala. Con esta mano horrible. Y se extienden tentáculos desde sus dedos en dirección a ustedes. ¿Están mis dados?
Bien. Cal, ¿tu clase de armadura es? Dale la aplicación. 18. 18, bien. Uno, no, los dos tentáculos te alcanzan. Yo te... Bien. 13 de daño de fuerza. Y ahora voy a poner música de combate. Vamos a tener iniciativa y vamos a golpearnos un poco. Ay, qué fea. 8 más 8, 16. Estos directamente le sumo todo. 17. Sí. 16, si no me equivoco. No sé si esto me cuenta. Si ya Divion me está contando lo de. ¿Cuánto cae? 5. No, rol 20. Estos 8 más 3. Yo saqué 17. ¿Sí? Sí, está bien, 16. Bien. Bueno. El turno de Baggins. Wow. Todavía la tierra tiembla alrededor de ustedes en algunas tumbas. Bien. ¿A qué distancia está esa persona de mí? Esto es 60. Bien, ¿dónde está? Perdí la regla. Acá está la regla. 55. 60 justito. Lo que voy a hacer. Me voy a. ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? Sí, puedo moverme. 1, 2, 3, 4. Me voy a mover ahí. Y. Voy a. Pero esto es. Toque. Le voy a tirar el rayito de escarcha. Dale. Dame cómo es el rayo. El rayo sale del foco arcano barra herramienta que usa Baggins, que sigue seteado en frío, digamos, porque básicamente lo único que está usando. Después de ajustar, o sea, un par de configuraciones y apuntar, dispara. Y la humedad del aire se va congelando a medida que se acerca hacia el hombre ese, haciendo un rayo de hielo en el aire. O sea, ¿cuánto tiro sacaste? No, no tiré nada. Vale. Estaba, perdí mucho tiempo describiendo lo que era. Déjame que tire. 19 más 8. ¿Es más 8? Sí. No, más 5. ¿24 pega? Ok. Y hace 2 de 8 de daño. Vamos a tirar. 1 y 6, 7 de daño. Se le congela la mitad del cráneo.
Y está. Después le toca a Kaiden. ¿Qué lápida tocó el chabón? El tipo que dijo, ustedes no van a ir más lejos de aquí. Una de ellas. Se le reduce la velocidad de movimiento también, por ¿a cierto. ¿Cuánto? En 10 pies. Bien. Vamos una de cosa. Ahí. O sea que no estoy segura cuál fue de esas. Ajá. Oh, jeez. Me voy a tirar armadura de mago. Bien. Va, cortanos. Hacé esas luces. ¿Qué luces? Ni qué luces. Kaiden tiene cara de orto mal. Porque está pensando, yo quería ir a los puestitos. Y ni habla, lo dice. Ya le sale muy naturalmente. Se pasa como una mano adelante de su pecho hasta su rostro. Y como que una pequeña luz azul, media celeste, la envuelve por un ratito y después se apaga, como hacia ella. Y así tira armadura de mago. ¿Algo más? Así que gasto esto. Está de dura ahí. Sí, me voy a mover acá. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, justo detrás de Vines. Qué bueno, todo lo que puedo hacer. Quedamos perfectos en hilera para que nos tiren algo por la cabeza. Ahí termina tu turno. Sí. Bien, le toca a este sujeto. Mete la mano en el suelo y saca un bastón. Todo podrido y... Ocho, que correa un líquido. Lo hace girar sobre su cabeza. Y si una luz espectral verde... empieza a prender. Vuelve el bastón hacia la tierra y desde él hacia todas las otras tumbas salen como serpenteando un montón de luces que ven ir del suelo. Se extiende hacia todo el cementerio, rodeándolos ustedes incluso también. Y esas tumbas que veían por botonear levanta un zombie. Claro que pero sí. es diferente, es raro. Como que no está bien. Parece como que pierde algo el zombie. Y de repente... y se le desprende toda la piel al zombie. El cuerpo cae. Pero la piel queda flotando. Una alfombra mojada de color piel que chorrea pequeñas gotas de sangre. Huele horrible. Se levanta del suelo. Ay. ¿Quién te lastimó la vida para ocurrirte de esas cosas, León? O sea... Y le toca a Edward ahora. Que queda quieto así. En posición de defensa. Pobrecito. Cal. Estás muteado. Laura púrpura que tiene la cimitarra empieza como a desprenderse y a girar alrededor de Cal. Y voy a usar Protection from Evil and Good. Claramente contra Undeads. Bien, eso te da algo contra Undeads. ¿Qué? Eso te da algo copado, ¿no? Sí. Todos los Undeads ahora tienen... ¿Cómo se llama? Desventaja contra mí. Ok. No me pueden charmear, no me pueden poseer y no me pueden... ¿Cómo se llama? Matar. Muy bien. I like it. ¿Estás listo? We need that. Ok. Eso te toma una acción. Yo tengo ventaja... en cualquier saving throw que ellos me quieran hacer. Bien. Bien. Habiendo hecho eso, y rodeado por este aura púrpura, no me puedo matar. Acuérdate que te estás concentrando, ¿eh? Ok. ¿Y no me puedo mover? Sí.
Solo se pierde si lanzás otro hechizo que requiere concentración o perdés la concentración por daño. Claro. Dale. Vamos al lado de este. Que esta, esta piel. ¿Eh? O el que me habías descrito. Y voy a tratar de. Bueno, esto es una acción. Te queda tu acción bonus. Tengo mi bonus acción, mi bonus action que puedo usar, ¿cómo se llama? No me sale el nombre en este momento. Que creo que es oleada de acción. Que, no, oleada, ¿cómo era? ¿Que te da otra acción? Extra, me da, sí, que me da otra acción. No me acuerdo el nombre del skill. Sí. De la habilidad. Pero bueno, básicamente voy a usar eso. Dale, eso no te ocupa la acción bonus. Claro. No, creo que sí. Sí, no. Sí. Eso. ¿No? ¿Estás seguro? Te da una acción gratis. Pero yo no lo estaría activando con el bonus action. Encima, uy, acá en el coso, ¿cómo se llama? En D&D Beyond no lo estoy encontrando. Action Surge. Acá está. You can take an additional action on your turn. This can be... Sí, no action. Ok. Buenísimo. Ahí va. Te voy a activar. Y voy a tratar de cortarlo. Dale. Somehow. Esto es un. 30. 6 más 6, 12. ¿12? Sí. Tirás el guitarrazo. Oh, ay, no. Y no pasó nada. Lo envolvés, pero como que se escurre la cimitarra de la piel. Ok. O sea, le pegué, por así decir. No. A nivel no, cinemática, digamos, pegué, dice pero que. No pasó nada. Claro. Ok. Va a ser. Bueno, voy a hacer mi extra attack para ver si. Dale. O sea, Kale, en este momento está pensando en que, bueno, no le pegué lo suficientemente fuerte. 8. Y esta directamente no. Se te esquiva así. Okay. ¿Algo más? No. Bien. Te toca esta cosa que tenés enfrente tuyo. Ah, todo esto yo tengo el shield en mar. Me he olvidado. La remolina. Parreando un poquito para todos lados. Y con este ruido de. Te voy a intentar pegar, o sea que tengo desventaja contra vos por ser un undead. Yep. Bien. That's correct, man. ¿Qué hace armadura? 18. Okay. Extiende un poco de piel hacia vos. Así. Tu aura violeta detiene un poco, pero lo atraviesa y te pega. ¿Mis dados? ¡Qué lástima! ¡Son todos unos! Son 12 de daño contundente. No. No va a ser así, porque voy a usar parry. Ok. Y voy a tirar un. Si no me acuerdo. Es un de 8. Para ver si puedo. O sea, con esto uso mi reacción. ¿Mm? Y tengo que sumar un de 8 más 3. Bien. Y eso se lo descuenta el daño. ¿No? Dale. ¿Qué más es? Un bit. 8 de daño. Okay. El hechizo detuvo una parte y con tu espada detuviste otra, pero 8 de daño contundente. Y se te envolvió en el cuerpo. Y lo sentís pegándose a tu piel. Okay. Acordate que no podés poseerme nada. No, no te preocupes. No te preocupes. Sí. Bien. Sí. A las otras cosas. Lo tanto vamos a pegarle. Una se acerca volando así, como si fuera una toalla mojada que vuela.
Se le acerca a Edur. Ah, es de ventaja porque está esquivando. Esquiva. Bien, 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 bien. Y de la igual manera, volando hacia Kaiden. ¿Qué hace armadura? 16. Yeah. De nuevo, entra el golpecito y tu armadura. Ocho de daño contundente. Y te agarró así del hombro y te empezó a envolver. ¿Qué? Estamos en problemas. Y ahora con Baggins. ¿Qué hace armadura? 16. Vaya. Te estás agachando. Otro hacia Cal. Con desventaja. Ah, perdón, me olvidé de tu tirada de concentración, Max. Hacete la tirada de concentración. Es un de 20. Dificultad. No me equivoco, es muy poquito. Porque... ¿esto es una saving throw? No, es una tirada de concentración. Te tiras un de 20. ¿Sumo? Constitución. Dificultad 10. Ah, ok, listo, no pasa nada. 15. Sin problemas. Ahora te viene a pegar este que falla. ¡Pum! Lo bloqueas con el escudo sin problemas. Y uno más. Hacia Baggins. Crap. Que también falla. ¡Pum! Y ahora le toca a Baggins. Una vez más. Rodeado por esta. Cosas horribles que flotan. Kaiden tiene uno envolviéndola. No sé, voy a ayudar. ¿Estás muteado? Ahí está. Bien. Bien. Voy a usar el... Rayo Abrasador, creo que se llama, Scorching Ray. Sí. Y le voy a tirar un rayito a cada uno de los tres que tenemos cerca. Ok. Dale, Baggins, dale, Baggins. Danos cómo es mientras tiras. Baggins mueve un par de palanquitas, ajusta un par de perillas que tienen la llave y la parte de arriba se modifica un poco y sale como una boquilla de la cual salen tres llamaradas. Okay, dale. Primero, ¿a cuál? Primero le voy a pegar al que tiene Kaiden. Dale. Seis y cinco. 11. Voy a sumarle el más 4 del Flash of Genius. Sería 15 en total. 15. Sí. Vale. Cerrás. Yo voy a usar cambio crónico para que tire de nuevo. Porque veo esto y digo... ¡Paris! Sí, porque el rayo te iba a ir a vos. Ah, ok. Claro. Qué oportuno. ¿Recupero el Flash of Genius que gasté? Se aplica la tirada de nuevo. Vos reroleás el dado. Ok. A ver. ¡No! ¡La re! ¡Siempre pasa lo mismo! Sí. ¿Tenés inspiración? Sí, fue. Vamos a gastarla si saco uno. Ay.
Wow. Acepté el gato. Perdón, gordo. Bueno, entonces es un crítico. Ay, bueno, los dados de daño se duplican. Entonces en vez de ser 2 de 6 son 4 de 6. Así es. Bueno, voy a tirar los 4 juntos. Dale, tira todo de una. Do it. Hey. Salió uno. Salió uno solo. Bueno, no importa. Uno. Vamos a tirar 3 más. Me está jodiendo. 2, 4, 6, 7 en total. 7 más 6. Porque es crítico. Sí, sí, sí. Bien. 7 en total. Más 6. Ok. Bueno, tirad los otros rayos. ¿Sigue vivo el coso que tiene Kaidan? Sí. Ay, la puta, claro. Le voy a tirar otro a él. ¿Eh? 15 más 5 sería 20 también. Sí. Vea. Y estos son 4 y 5. Es 9. Déjame revisar si tiene. Si es más algo. Es. Salí. No, es. 2 de 6. No sé. 9. ¿Sigue vivo? Sí. No, 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 no. Bueno, le tiro el tercer rayito a de nuevo al mismo bicho. Dale. 21 pega. ¿Eh? Y le hago 5 más de daño. Todo esto es daño de fuego en caso de que sirva de algo. Es importante. Sigue vivo. Sigue pegado a Kaiden. Huele peor ahora a Kaiden. Ahora está cocinado. Era lo que yo quería comer. Casualmente. Bien. Sí, Kaiden. Sí. A ver. Si yo hago. Dirá el DM. Kaiden quiere usar Misty Step para salir de donde está este chaboncito. Ajá. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Si vos. Vos querés transportarte. Claro. Bien. Te va a ir con vos. Misty Step no me lo lleva. Sí. Te lo podés arrancar si querés. ¿Cómo? ¿Qué, a ver, bueno, intento arrancármelo de alguna manera. Bien. Te va a ocupar una acción y tenés que hacer una tirada. Te voy a hacer una tirada. Shit. Yo. A ver. Déjame que vea una cosa. Actions. La música. Y. ¿Y no puedo usar Momentary Estasis en él? ¿Estás momentáneo en él? Ajá. Está técnicamente a 60 pies míos. El bicho está envolviéndote a vos. Claro. Te va a quedar con vos. Ok, bueno, entonces me lo saco encima. Como puedo. Bien, hace una tirada de fuerza. Ah. Esto es un. Fuerza. Un 19. Ahí empieza. Y te lo despegas. Ok. Bueno. Llega tu acción bonus y movimiento. Voy a hacer. Ahora sí, Misty Step, que es con acción bonus. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up, me voy a mover ahí. Bien. Empieza con acción bonus. Ajá. Uh-huh. Voy a gastar esto. Y ya la acción la gasté porque me tuve que. No, no puedo hacer más nada. Te toca al amigo. Dios. Ante el bastón.
Bien. Mueve el bastón para un lado y para el otro. Dice unas palabras mal por la falta de órganos que tiene. Y cuando pasa el bastón, se borra y desaparece. ¿Él desaparece? Sí. Le toca a Edur. ¡Ah! Y le pega a la que tiene enfrente con su estoque. Y ese fue su turno. No, hace así, hace un paso acá y se pone con Cal, tipo espalda a espalda. Y a Cal. Vos tenés este bicho envolviéndote. ¿Está muteado, tal vez? ¿Me lo puedo sacar? Sí. Te ocupa una acción y una tirada de fuerza. ¿Qué desventaja tengo con el bicho en sí? Parece que podés moverte sin problemas. ¿Me puedo mover sin problemas? Sí. Ok. Entonces le voy a pegar a esta de adelante. Dale. Ay, come on. 10. Erras. Y voy a usar Blitz Attack. 19. Ahí sí. Esto sería 8. Ah, no, como el espadazo. Ah, no, para. Ay, el divillón. Sí, ahí te digo. Ah, sí, está bien. Cal gira todo el torso. Todo el vuelto. Y con una mano genera todo el impulso y trata de degollar a este. De decapitar a este manto de posición. Le cortas un poco la piel del cuello. Sigue ahí pegada, colgando, pero está la piel de la cabeza también. Okay. Bien, le tocan a ellos ahora. Al primero. A mí me queda una dale. Action. Dale. Que lo que voy a hacer es. Ay. El. Y esto. No, yo no he visto. Voy a. ¡Ay, dónde estás! Creo que me gustaría. A ver si voy a volver a usar. Se me pierden los. A mí me pasa lo mismo, sí, sí. Tengo esto, tengo eso. Trades. Acá está. Bien. Voy a usar el Maneuvering Attack. Que. Yo al golpear a una criatura, sí. Esto me da la posibilidad de puedo tirar un Superiority Dice, se lo agrego al daño que le hice al bicho y además le puedo decir a un compañero que se mueva, a ver, para. Sí, que se mueve a mitad de velocidad a cualquier lado y no causa un ataque de oportunidad. Bien. Y con eso le va a decir a Edur que vaya a ayudar a Baggins. Bien. Edur, voy a ayudar a Baggins, yo me quedo con estos tres. Bueno. Y voy a tirar un. Estoy corriendo. Se agrega 3 al daño que le hice anteriormente al bicho viejo. Y Dur salió, ¡sí! Y se fue corriendo hacia el otro. ¿Listo? Bien, ahora le toca a los bichos. El primero que va a actuar es el que tiene Cal envuelto. Necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución.
16 más 3, creo que si no me acuerdo, 19. Bien. La piel se empezó a hundir en tu propia piel, tipo, moviéndose todavía aún más. Te hace 5 de daño necrótico y nada más. Ahora te van a atacar los otros dos que tenés cerca. ¿Me dijiste clase armadura? 18. Ah, son con desventaja además. Haceme una tirada de salvación para una tirada de concentración para el daño que te hice recién. De 20 más no, constitución. ¿Sí? Pues ya no te la había tirado. Sí, es cada vez que recibas daño. Dificultad 10. 13. Está bien, sin problema. Y ahora los dos que tiene Vines encima. Los dos te fallaron los golpes. El escudo, la boom, boom, esa cosa violeta que tenés los de tu. Mientras tanto se avanza en contra Vines. Primero falla. El segundo, no. Sentís como... ¡Momento! Tengo escudo, lo voy a usar. ¿Eso te da más 5? Sí. Bien. Contanos cómo es el escudo. Esta cosa te viene a pegar. Y Baggins levanta su llave mientras... Símbolo sagrado. ¿Eh? ¿Eh? Esto queda grabado, León. ¿Puedo bueno, dale, después lo ves. ¿Qué fue lo que dijiste? Dale. Sí, post. Y la setea rapidito. Son dos botoncitos que tiene a los costados. Es algo fácil de hacer. Y la usa para frenar el golpe. El golpe se para con un engranaje mágico que aparece. ¡Pum! No te golpea. Mientras tanto le vamos a pegar a Dur. Y le pega. Y ven como la piel se le empieza a envolver en todo el brazo. Esos fueron todos. Pines. Bien. Voy. Estos están cerquita. Déjame ver. Esta es de toque. Es. No tienen nada de metal, ¿no? No. Nadie. Bueno, le voy a usar. ¿Cómo era que se llamaba en español? Toque electrizante, creo que era. Sí, creo que sí. Contra... Peta, Titi, suerte para vos. Este es el de Rivero. Bueno. Ataque, limpiar... 17 pega. Sí. Cool. Y le hago... 2 de 8. Ahí no puede tomar reacciones hasta el comienzo de su próximo turno. Bien. Le hago 8 más 1, 9. Oh, 9 de daño. Dados de. Se sacude. ¿Algo más? ¿Te queda acción bonus, movimiento? Y no, si me muevo me pegan y no tengo acciones bonus. Bien. Kaiden. Yo quiero hacer algo que no sé si tiene sentido. Es la primera vez mía que voy a usar esto, así que DM, me explique. A ver. Gaiden ve que el tipo desaparece, ve a los otros ahí atrás y se putea de nuevo en otro idioma extraño. Y quiere encontrar al tipo, así que quiero sacarle la invisibilidad con Dispel Magic. Ok. Bien. A leer Dispel Magic. Ok. Si nos aseguramos de hacer las cosas correctamente. Sí, es un hechizo complejo. Bien. Vos elegís una criatura, objeto o efecto mágico en tu rango. Con 120 pies.
Y si el hechizo es nivel 3 o menos, termina. Que es invisibilidad de 3 o menos. Ahora, el problema es que tenés que elegir la criatura que lo tiene. No, el efecto mágico. No, invisibilidad no cuenta como efecto mágico. Sí, cuenta. Ajá. Pero, ¿dónde está? ¿No afecta al área? No, ¿dentro del área del cáncer? Es un objetivo. Ah, ok. O sea que tengo que ver al objetivo con el efecto. Claro. Si tuvieras ver invisibilidad, podrías hacerlo. Ok. Bueno. ¿Podrías hacer una tirada de percepción? ¿Es re difícil? No. Okay. Y aparte tengo una muy mala tirada de percepción. Está bien. Me voy a mover acá. Y si me muevo aquí. A ver. Déjame que quiero calcular bien esto para no hacer macanas. Uy. Ok. Técnicamente ahí no estoy ni dañando ni a Cal ni a Vines, ¿no? Y le estoy pegando a estos a tres bichos. A ver, seguí la línea más para adelante. Sigo la línea más para adelante. Sigo. Ahí está. Ahí le estarías pegando a los cuatro, creo. Opa. Ok. En ese caso, no veo el tipo. Kai no está segura de cómo usar ese otro hechizo. Es muy complejo, así que va a usar algo que sabe usar. Voy a usar Lightning Ball. Pero Kaiden va a hacer algo extraño. Algo que nunca antes había hecho. Voy a gastar un punto de hechicería para que Lightning Ball, en vez de rayos, sea una pared de fuego. Y contanos cómo es esa parte. Sí. Hasta ahora siempre lo que han visto era que Kaiden acumulaba mucha energía entre las manos y la tiraba hacia adelante. Y una pared de electricidad iba. En este caso es como que empieza a acumular electricidad. Pero está cerrando los ojos muy concentrada. Le cae una gota de sudor acá al costado. Y en vez de electricidad, las manos las empieza a mover de otra forma. Se pone en otra posición. Ella está murmurando algo muy rápido. Y se empieza a formar fuego. Y cuando extiende las manos hacia adelante, como cuando se hubiera tirado un rayo, en vez de electricidad sale fuego hacia adelante. Eso lo tiro con un slot de cuarto nivel. O sea que son... Ah, qué bueno que D&D Beyond lo dice. Bien, 9 de 6. Bien. De fuego. 9 de 6 de fuego, 9 de 6 de fuego. Sí, ok. Decime si tiro o qué onda. Bien, lanzás tu hechizo. Se genera la línea naranja de fuego que recorre a la misma velocidad que el otro, el suelo. Pero antes de que se eleve el fuego hacia arriba y los queme todos. Ay. Ya sé qué pasó. Aparece nuestro amigo y hace. Y con ese movimiento apaga todo. Hechizo en las manos de Kaiden. El famoso Counterspell. Pierde, así es. Bueno, lo odio, definitivamente. Pero, al menos tuvo que sacarse el Invi. Sí. Te queda tu acción bonus y algo de movimiento. Sí, acción bonus y algo de movimiento. Acción bonus. Ok. Me quedo acá porque estoy cubierta por estos arbustitos y todos nosotros ahí, así que. Bien, le toca a nuestro amigo que acaba de aparecer. Las sombras. Iba a caminar un poquito hacia adelante. Y lo tiene adelante a Vines. Lo mira, se acomoda, empieza a mover las manos. Hoy pago mi deuda. Fuego espectral, nuevo, en las manos. Se une en un símbolo tenebroso. No reconoces, Vines,
Y necesito que me hagas una tirada de sabiduría. Yo no sabiduría. ¿Cómo? ¿Lo veo ese símbolo? Sí, lo ven todo, de hecho. Entonces sé lo que dice. No sé. Haz una tirada de arcana si querés. Pero ¿por qué? Porque tengo Eyes of the Runekeeper. Ok. Está lanzando el hechizo. Vos ves, las runas se remolina adentro. No es uno solo, son varias. Está lanzando el hechizo All Person. De tener persona. ¿Cuánto sacaste? 16. 16. Gasté otro Flash of Genius. Está bien. Sentiste unos dedos esqueléticos envolverte, enormes, pero te los sacaste encima sin problemas. Y esa fue su acción. Y ahora le toca a Edur. Edur, si no me equivoco, tenía un bicho pegado, así que se lo va a intentar sacar porque está desesperadísimo. Se lo saca. Muy bien. Y ahí se pone al lado de Baggins con la espada, preparándose. Cal, que está contra 3. Bien, le va a atacar de nuevo al mismo que atacó recién. Dale. Que tiene que ir enfrente. Danos cómo. De nuevo con la cimitarra. No le va a pegar en el primero. Básicamente va a tratar de tipo de pegarle y como que. ¿Viste cuando te tropezas y haces? Sí. Sí. Bueno, básicamente va a pasar eso y va como a pegarle al piso. Uh-huh. Va a sacar un pedazo de tierra. Y cuando con el mismo impulso del que se cae desde abajo, va a tratar de asestarle tipo como un uppercut, pero con la cimitarra. Que no tampoco va a fallar. Que va a fallar, ¿por qué? Porque se le va a trabar de nuevo en la tierra. Y básicamente eso hace que le pifie de golpe. Bien. No estando contento con eso. Va a tirar Rally a Edur. ¿Mm? Y desde lejos le va a gritar que ¡sácate esa porquería de encima, Edur! Y le va a dar. Ok, dame un segundo porque es más mi carisma. ¿Quién has estado de lojete? 3. 3 total. ¿Cómo te persiguen esos dados, Max? 3 temporales. Listo. Y se saca el resto que le queda. Y toca a los bichos. Los 3 te van a atacar a vos de nuevo. Intentando así acercarse y quedarse pegados a vos con desventaja. El primero es detenido por protección. El segundo va a golpear. Tercero. Nada. Bien, uno atravesó. Y hace 7 de daño contundente. Ahí va a tratar de usar el parry. Dale. Bueno, ya uso parry. ¿Eh? Que me protege 8 más 3, 11. Nada, no te hace nada de golpe. Lo cacheteas así con la cimitarra. Y sale. Queda flotando ahí. Un segundo. Sí. Como te hizo 0 de daño, no se te va a quedar pegado. Lo acabo de decir. Después los otros 2 contra Baggins. Uno te va a pegar. No me acuerdo del escudo si todavía me dura o era. No, es un ataque. Si no me equivoco. Igual hasta el comienzo de mi próximo turno, así que ya no lo tengo. Bien, te pega. Uh-huh. Hace 8 de daño y se te pega. ¿Se come daño por mi veneno? Tal vez. Que le pega a Dur. Me alcanza a esquivar sin problemas. Baggins, tenés uno encima y el otro flotando ahí cerca tuyo, tipo. No, pero en serio, no se hace daño por mi veneno. Parece que no le afecta. Ah, ok.
Bueno, al que tengo pegado encima le voy a tirar de nuevo el choque electrizante, toque electrizante. Dale. Tenés ventaja. Cool. Porque bueno, bueno, ya lo estoy tocando, digamos. Uno es 14 y el otro es 5, así que me quedo con 14, sería más 5, 19 en total. Dale. Son 2 de 8, que sería 3 más 1, 4. Con miedo de electrocutarte de vos. Sí, y no puede usar reacciones hasta su próximo turno. Dale. ¿Algo más? No. Bien. Kaiden. A ver, entonces... You can see in range. Esto es un momento. Ok. Bueno, Kaiden está ahí atrás de los arbustos. Yo estoy mirando con un odio profundo el tipo del esqueleto. Así que lo que va a hacer es invocar a su amigo de las sombras. Kaiden, de nuevo... se concentra, cierra los ojos, extiende las manos adelante de ella y como que empieza a abrir algo, la nada, pero justo enfrente del chabón, de una especie de línea rota en el medio del aire, salen unas manos cubiertas con metal. Una de las manos saca primero una espada y le aparece justo enfrente al tipo. Es un hechizo de concentración, dura hasta una hora. Y el tipo va justo después de mí. ¿Cómo se llamaba? Está, por si las dudas, lo encontré en el libro de talla. Es Summon Shadowspawn. Ok. No era un demonio, no era un... No, tiene esa espada. Sí. Encuentro el token que hice. Siempre te pasa lo mismo, era un Nazgul. Sí. No, ¿por qué? Ah, esto... Y esto le toca después de vos. Sí, inmediatamente después de mí le toca al John Sin. ¿Por qué lo perdí? Porque yo tenía... Dale, mientras hace el ataque. Bien. Porque le toca a él, ¿no? Claro, le toca al Shadow Spirit. Esto es... Actions. Porque esto no... Ah, está bien. Luego, para por si las dudas, lo voy a castigar con el del slot que es... Que es de tercero, si no me equivoco, sí, de tercero. Así que me lo marco ahí. Y bien, es un melee weapon attack. Esto es un D20. Oh, jeez. Voy a usar mi inspiración para tirar de nuevo. Dale. Ahí va. Y dice que es más mi spell attack modifier, que es, si no me equivoco... Lo tengo acá, la hojita. Spell Attack Modifier. Sí, más 8. Así que espero que le pegue al esqueleto ese maldito. Bien. Esto es de daño. Una hit es un de 12 más 3, que es de daño cortante. Y el nivel del hechizo en daño de frío. ¿Eh? Así que primero tiro el de 12. ¿Vale? El de 12. No, la... No puedo creerlo. Eso es un 1. Más 3. Más 3 de daño de frío. Genial. Bueno. Estamos sacando re bajo los ataques. ¿En total cuánto daño le hiciste? Y le hice 4 más 3 de frío. I can't believe. Sí, no, estos dados, chicos. ¿Qué está pasando? No sé. Le toca a este muchacho que va a se envuelve en este fuego espectral una vez más, todo verdoso, y una armadura se
le aparece. Huesos. Y esa va a ser su acción. Y... listo. Edur. Edur va a atacar. Le alcanza a dar un corte. Y Cal. Okay. Bueno, vamos a seguir con nuestro amigo acá adelante a ver si lo podemos bajar de una vez. Bien. Al fin. 26. Ahí va. Sí. 8. Y de nuevo, ahora esta vez ya sacándole la cimitarra que estaba incrustada en la tierra, desde abajo, con un uppercut de cimitarra, le pega en el pecho. Le abrís, se le abre un cruce así de, desde el ombligo hasta el pecho, como que flamea ahora las dos partes. Ok. O sea, me estabas hablando de como que está ahora... Se le abrió un agujero más en la manta de piel. Okay. Sigue ahí estando. Y... ve que lo atraviesa y le corta... O sea, como que tiene una especie de ¿cómo se llama? De apertura en el pecho. Y le va a tratar de acertar directamente, de atravesar... Va a tratar de atravesarlo por medio de esa, entre comillas, herida. Dale. 20, ahí va. 5. Sí. 10. Lo abriste todavía más. Ahora está, digamos, le cortaste la parte de arriba, así que como que está unido en el medio. El brazo izquierdo y la pierna izquierda por un lado y el derecho el otro. Es medio una X, flotando. Ah, ok. y después de eso, bueno, ya me quedo sin acción. Bien. Decal. A los bichos. Ese te va a intentar pegar. Vaya. Vosotros todavía lo... te defiende. Okay. Los otros dos también con desventaja. Vaya. El tercero. Vaya. Aedur. Oh, ok. Ay, Aedur. Y se lo envuelve el bicho y se le queda pegado. A Baggins. De nuevo. Primero, nada. ¡Pum! Lo golpea sin problemas. Y el segundo también. ¡Pum! Ok, me pasa. Dos. Baggins. Bien. Baggins. Perdón. Estaba leyendo el chat. Voy a intentar de nuevo. Qué aburrido hacer siempre lo mismo. ¿Sabes qué? No voy a hacer lo mismo. Voy a hacer una cosa diferente. A ver. Voy a usar el cañón. Oh, ahí va. Sí. Armas. Sí, voy a usar. Va a ser pequeño, así lo puedo tener en mis manos. Ajá. Y. Ah, date ti suerte para lanzallamas. Bien. Ni la pensaste, que estabas mintiendo. Estaba considerándolo, es como el lanzallamas, tal vez me termine haciendo daño yo, dependiendo de cómo lo ponga. Con el otro los empujo, pero lanzallamas es lanzallamas. Yep. El Force Ballista tiene más ventaja en este momento, pero lanzallamas.
que tenés tu Shadow. Y vos tenés tu torreta. Bien. ¿Dónde? Ah, la tenés en la mano. Sí. Dale. ¿Vas a atacar? ¿Con tu acción bonus? Voy a intentar. Vale. Lo que quiero hacer... es... Ay. Perdón, me están saltando notificaciones del Outlook. Quiero... A ver si puedo hacer... Esto es un conito loco. Quiero ver si le puedo pegar a estos. Porque, o sea, si lo hago así... Sé que te estoy arruinando todo el tablero. Pero si lo hago así, le voy a pegar este a este, tal vez, y no quiero. Así que... ¿Cómo hago para borrar esto ahora? ¿Seleccionás? Ahí está. Así que... ¡No! ¡Me borré yo! ¡Auxilio! ¡Desaparecí! Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo, cómo sobrevivir esta pelea? Borrándose. Es un buen truco. Tira bomba de humo y desaparecía. Para luego con un color que se vea un poco más. Este. Lo que yo quería hacer es que esto haga un triángulo para este lado. O sea, así. ¿De cuánto es el triángulo? Son 15 pies. Ok. ¿Llegás? No sé, llego. Tenés la reglita, fíjate. Desde vos hasta 15 pies para arriba. ¿Al que tenés al lado? Sí, seguro. No. Es que no le quiero pegar al sirviente loco. Por eso, o sea. Y este tampoco llegó. Puedes arriesgar a moverte y generar un ataque de oportunidad de alguno. Ay, pero sí. Podés pegarle al sirviente loco. Pero el sirviente loco es útil. Sí, pero bueno. Es más útil que mate a los tipos también, ¿eh? Encima. No, pues, o sea, si yo me muevo, tendría. No me puedo mover haciendo disengage porque ya gasté mi acción. Bueno, ya fue. Le voy a pegar a este solo con el coso de lanzallamas. Y si lo mato, después me muevo. Digo, es una tirada de salvación, dificultad. Es destreza, además, ¿no? 16. Dale. Ya tu daño. Hasta que lo cerré. El cañón es un objeto. 2 de 8. Sí, de destreza. No veo la tirada. La escuché, pero no la veo. ¿Qué salió? Salió un 1. Ah, se un 1, pero de un 8, así que... Tira de nuevo. ¿Qué? Va, el siguiente, ¿no? Ahí está. Ahí está. 9. Carbonizás un poquito. Y lo lees todo. Horrible, un asco. Sigue vivo. Claro que sigue vivo, tío. Todos siguen vivos. Ahora, tipo, crujiendo un poquito. ¿Te vas a mover? Que no puedo. No hay un lugar estratégico al que me pueda mover sin ligarla de todos lados. Bien. Kaiden. Bien. Quiero tirarle esto sin momentáneo al señor esqueleto. ¿Cuál es la dificultad? Tiene que hacer una tirada de salvación de constitución contra 16. Bien. Contanos cómo es el estacionamiento. Kaiden mira al chabón, ve que tiene al sirviente adelante, y lo que va a hacer es, recuerda ya hace un tiempo cuando lo usó, va a señalarlo con ambas manos, y lo va a, y como que sus dedos se van a inclinar hacia adentro, y va a subir, y es como si unos pequeños hilos, casi invisibles, ella como que los puede ver, se deslizaron hacia el chabón para intentar mantenerlo donde está como hilos de marioneta. Lo agarraste. Quieto. Ay, movería los ojos si los tuviera. Bien. Hasta la finalización de mi próximo turno, el chabón está incapacitado. Bien. Tiene velocidad 0. Dale. Acto ya. Seguido, le voy a ordenar a mi sirviente de sombras que le dé la espalda porque no lo va a atacar. ¿Qué? Y va a moverse acá para atacar a este chaboncito.
Bueno. Esto es uno de 20. Oh, bien. Sí, veo. Esto es uno de 12, por favor. Bueno, esto es un poco mejor. Esto es 7 más 3 de daño cortante más 3 de daño de frío. Ok. Espero no haber apagado el fuego de nadie. Córtale un pedazo, pero sí. Uy, Dios. Ok, y lo que va a hacer el chabón es moverse acá. Ahí está. Y eso es todo. Perdón, estoy leyendo el hechizo. Uh-huh. Ah, no, está, ya lo habíamos visto. Nada. Lo mueves ahí abajo. Le toca al tipo, no va a hacer ninguna acción y se va a mover porque está sostenido por tus hilos corales. Uh-huh. Así que pierde su turno. Edur se tiene que sacar de encima al bicho que tiene. Se lo saca. Se queda donde está. Cal. Puteado. Bien. Creería que ya le saqué la cimitarra dentro de su cuerpo espectral. Sí. Okay. Y ahora está hecho una X, así que sí. Vamos a tratar de que sean dos Y. Y desde arriba, bien en alto, eso es un 21. Sí, entonces, conecta. Va a tratar de cortarlo en dos. Bien. Entonces un 10. Está bien. ¡Oh! Caen dos bufandas de piel al suelo. Ok. Y... ok. Y veo... ¿qué veo? O sea, como que quedaron ahí tipo... Quedaron. Cayeron. Están en el pasto. Cayeron. Ok, bien. Cal se va a dar vuelta y... se va a quedar mirando al zombie que tenía en las espaldas. Bien. ¿Tenés tu extraataco, no? Ah, es verdad. Claro. 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 Bueno, este no sé si conecta. 11. No. 2. No. Vale. No, le toca a estos bichos. Los primeros te van a atacar a vos. De nuevo, boom. A Vines te van a atacar 2. Uno te va a pegar. Te hace 7 de daño y se te envuelve, es el de acá arriba. Ah, lo esquiva sin problema. Y ahora volvemos a empezar, Vines. Bien, se me pegó encima de este... Esa es la torretita en la mano, acuérdate. Sí, sí, sí. Pero bueno, la torreta es una bonus action. Así que voy a hacerle primero Shocking Grasp al chabón que tengo pegado encima. Dale. ¿Es también con ventaja? ¿Sí? ¿Cuál es el que tiene pegado encima? De arriba. Ah, bien. 12 o 10. Bueno, sería 17. Vea. Bien. Le hago 2 de 8, que son... obviamente es un 2 y otro va a ser un 1. No, hoy. Bien, aunque sea uno. Y le... va a ser medio suicida, porque eso, yo estoy ahí. Pero voy a intentar pegarle con la... con la torreta. ¿Hay que tener encima? Sí. ¿Solo ese? Y... ah, el chabón se liberó del coso. Déjame medir. No, no llegaba. Igual, no le quiero. Le voy a terminar pegando al sirviente invisible. 15 sería... Le pego estos dos. ¿No? Bueno, yeah, voy a intentar hacer eso. Bueno, es que me sirve. Dale. Le vas a pegar a los dos. Yo te voy a hacer una tirada de salvación por los dos. Sí. Necesito que me hagas una tirada arcana. Porque yo lo que vas a hacer ahora vos es... ah, no, pará. Acordate que este tipo...
está encima tuyo, ¿no? Lo dejamos ahí arriba por una cuestión de separar los tokens. Sí, sí. Pero podés, digamos, moverlo para donde quieras. Sí, sé que está encima mío. Ok, bien. Vos lo que vas a hacer ahora es tipo arrancar, sostenerlo un poquito lejos y darle con el cañón. Algo así. Ok, bien. Hacé una tirada arcana como para no quemarte las manos. Me quemo las manos. ¿Cuánto sacaste? 4. ¿Cuánto tengo de arcana? Tengo más 8 en arcana. Así que, ok, ya no, ok, vale la pena gastar el otro Flash of Genius. 8 y 4 y 12 y 4, 16. Queda un solo. Hago las tiradas de salvación de los dos. ¿Dificultad cuánto era? 16. Bien. Hace tirar tu daño. Estoy marcando eso. Te lo levantás de la piel así. Y cuando estás por tocar el gatillo, una idea brillante se te ocurre, que es tipo apartar la mano. Lo soltás y mientras vas bajando, tira el daño. Ay, onda que 2 de 8 está, estaba revisando el tipo de dado. 8, bien. Ay, que sea otra. Uy. Bien, el que tenés encima, así pegado como está vos, se te queda, pero ya no te duele. Siempre te está pegado y carbonizado. El otro recibe daño. Huele horrible todo a esta cosa cocinada. Kaiden. Kaiden se va a vengar del esqueleto que no se puede mover. Y Kaiden va a hacer así. Kaiden va a quedar directo en diagonal al esqueleto que no se puede mover. ¿Sí? Y va a tirar de nuevo Lightning. Pero va a gastar otro punto para que sea fuego. ¿A dónde? Con un spell. Slot, nivel 4. Al tipo, al esqueleto que no se puede mover. ¿Solo a él? Sí. Okay. Yo tengo mi tirada de salvación con desventaja, me parece, ¿no? No, estás incapacitado. Está bien. Y son, entonces, para que me lo marco acá. Ahí está. ¿Tirá? Okay. 9 de 6. Tirá todos juntos. Siempre salen mal cuando tiro todos juntos. Me va a salir 51. Voy a tirar 3 y 3. Y 3. Buah, me tiro solo uno. 5, para que voy a llevando la cuenta, porque si no esto va a ser infinito. Esto es 5. Más. 4. Tenés que poner el numerito de dados que va a tirar y después hacer clic en lanzar. Le puse, pero no me lo está tirando. ¿Hiciste clic en lanzar? ¿O le hice clic al dado? Vale, hice clic al dado. Entonces pará. 1. Ahí tiré. Entonces son 7. Ok. A ver ahí si sale. Ve, siempre salen unos. Esto es 9 más 1, 10. Más 3, 3, 3 son 9, 19. 19 más 2 son 21. Más 6, 27. Más 4 son 31 de daño de fuego. ¿31? Sí, a no ser que haya contado mal. Había un 5 antes y un 4. Y eso fue 9, más todo esto. 10, 20, 31, ¿sí? Bien. Sale una línea de fuego. Se levantan las llamas. Naranja, iluminando todo. Tipo sin moverse, sin poder reaccionar. Se cae. Oh, bien. Y con él, los pedazos de piel. Todos se caen, ¿dónde están? Kaiden, muy grande. Con ese ruido asqueroso. Ay, dioses. Bien. La mezcla de olor a carne cocinada y a podredumbre los envuelve. Hay un olor bastante familiar, de hecho, tal vez. Sí, seguro. El olor está como... ¿Y ahora?
No sé si siguen vivos. Creo que se murieron, ¿no? Los tipos sí, yo hablaba de los chicos. ¡Ah! Perdón. Sí, sí, creo que tendríamos que apurarnos para... Ok. ¿Qué? Bueno, corremos directo hacia donde se habían ido. Sí, vamos. Sí. Empiezan a correr. Yo le digo al chabón de las sombras que nos siga porque tiene una hora para estar conmigo. Así. Ok. No te responde, simplemente te hace caso. No, ya sé. Qué maldito. Empiezan a correr hacia la parte pedregosa de este campo. Con la esperanza de que estos chicos sean vivos, parece. Hasta acá llegamos hoy. Ojo. Obvio que sí. Bueno, espero que les haya gustado. Estuvo re bueno. ¡No! ¡Fue horrible! Me encanta cómo te superás. ¿Cómo te superás? A mí me gustó mucho cómo reaccionaron a que Dura aparezca en la barra hablando con alguien al azar. Estuvo muy bueno eso. Sí, Stranger Danger. Stranger Danger, muy bien aplicado. Mal. Ustedes escena, una buena charla que tuvieron entre ustedes, súper divertida la parte del sueño. Y tenía ganas un poco. Vais, es el único que no sueñe. Pobrecito. Así que nada, para todas las personas que nos acompañaron hasta acá, muchas gracias, esperamos que les hayan gustado. Si llegaron tarde o quieren ver todo el capítulo, si les falta una parte, este capítulo va a estar disponible el martes. El martes. Vamos a dejarlos con el outro a ver si le podemos hacer reír a alguien. No. ¿Reír? Chau, chau. Chau, gente. Gracias por venir, nos vemos la próxima. Nos vemos mañana, de hecho. Es verdad, sí. Perdón. Cuente, Leons, cuente. Perdón. No sé por qué nos fuimos tan rápido. Mañana tenemos Vampiro la Mascarada. Sesión. Creo que es la cuarta sesión, si no me equivoco. Ajá. Dirigida por Lordi, vengan, está buenísimo. No me olvidé usar mi inspiración. No, mira. Qué lástima. Sorry. Ahí está. Me parte el corazón. ¡Gracias, Chertino! ¡Sos lo más! No. Ay, yo buena inspiración. No, vos también te compré. Después marcame que yo ya me gasté la mía. Cierto. Y ahora sí, los vamos a dejar con el outro y. Nos vemos mañana. Chao. Muy bien, mañana. Chao. Chau, chis.